hoping no one. I can see it in your eyes, you were feeling alive. Why I tell you I was good, why the fuck would I lie? Ella.
daño. ¡No puedo! ¡Te voy a destrozar! Yeah.
Debería llevar esta piel a Daphne al templo. ¿Acaso te has perdido? Aquí tienes. He matado al cerdito. Tienes destreza. De eso no hay ninguna duda. Tengo muchas aptitudes. De eso puedes estar segura. ¿Sí? ¿De verdad? ¡Qué bien! Estoy deseando ponerlas todas a prueba. Ah. ¿Y qué tenías pensado? Muchas cosas. Pero empecemos por el principio. En este mundo hay bestias que realmente no pertenecen a él. Son pruebas que nos ponen los dioses a modo de examen. Hasta ahora no hay dios ni mortal que me hayan impedido cumplir mi destino.
Ya veremos. ¿Qué quieres que haga exactamente? Quiero que demuestres tu valía a Artemisa y descaza a esas criaturas. No tengo que demostrar mi valía a nadie. Tú dime cuál es la recompensa. Por cada piel que me traigas, te concederé una bendición de Artemisa. Si eres capaz de matar a todas las bestias. En fin, digamos que tu relación con las hijas de Artemisa cambiará para siempre. Muy bien, lo haré. Dime, ¿de cuántos animales estamos hablando? Artemisa ha dispuesto 8 pruebas en total y tu viaje ya ha empezado. Da caza al resto de criaturas. ¿Cómo reconoceré a las criaturas? Oh, las reconocerás. Llévame las pieles. Te estaré esperando en compañía de mis hermanas, las hijas de Artemisa. Confío en que no me hagas esperar mucho tiempo para volver a verte. Senda de la traición. Por aquí un indigno dejó que los persas eludiesen las defensas de Esparta.
Caminar por aquí hace que sienta que traiciono a Esparta. Llevo toda la vida oyendo hablar de Leónidas. No me creo que por fin esté viendo dónde se hizo historia. Las Termópilas. Dicen que sigue siendo imposible caminar por aquí sin mancharse de sangre. Aquí es donde reposa Leónidas. Si cierras los ojos, casi los puedes escuchar. Los últimos gritos de guerra antes de que muriese el último de esos valientes espartanos. Sus voces se apagaron ese día, pero su gesta será cantada eternamente. No me trajiste aquí para hablar de espartanos muertos. ¿Qué tienes en mente, Heródoto? La batalla de las Termópilas todavía retumba en nuestros corazones, pero aquí la sientes en los huesos. Aquí solo quedan fantasmas. Me preocupan mucho más los vivos. Extiende tu lanza. ¿Mi lanza? ¿Para qué? Quiero comprobar algo.
Heródoto. Calma, estoy bien. Las historias son ciertas. Esta es la lanza de Leónidas, la hoja del héroe. ¿Dónde estaban los aliados? Los espartanos no fueron los únicos que hicieron frente al ejército de Jerjes. Acudieron muchos de toda la Hélade para ayudar a Leónidas y a sus 300. Pero el poderoso rey vio el miedo en sus ojos y los mandó de regreso a sus casas. A mí me parece una locura, no valentía. La Pitia había profetizado que Esparta perdería su libertad o a su rey a manos de los persas. Leónidas tomó una decisión. ¿Qué fue de Leónidas después de la batalla? Jerjes era célebre por el respeto que mostraba ante un enemigo valiente. Pero Leónidas le enfureció de tal manera que le cortó la cabeza y la clavó en una pica. Luego se libró otra cruenta batalla, aunque los espartanos reclamaron sus restos y los enterraron aquí. Ahora descansa donde le corresponde. En Esparta. ¿Qué le sucedió a Efialtes, el traidor? El rey Jerjes le pagó generosamente, pero la traición engendra traición. Pusieron precio a su cabeza y murió como vivió, como un cobarde. ¿Sabías que iba a pasar esto? No lo sabía, pero lo sospechaba. Hay un lugar que estaba convencido de haber soñado hasta hoy. Una estructura muy peculiar en la isla de Andros, con formas misteriosas esculpidas en la piedra. Nunca vi nada igual. ¿Quieres que zarpemos rumbo a Andros para que puedas enseñármela? En mis viajes había oído rumores sobre una antigua civilización, un pueblo que estuvo antes. Tu lanza y ese lugar están conectados. La lanza despertó gracias a ti, Heródoto. Confío en ti. Veo que lo entiendes. Haré todo lo que pueda para encontrar a tu madre. Te lo prometo. Pero primero tenemos que navegar a la isla de Andros. Nos veremos en mi barco.
Sé bienvenido a la Drastea, Heródoto. ¿Vienes con nosotros? Un viajecito corto. Tengo asuntos que atender en Atenas. Heródoto me ayuda a dar con mi madre. Cuando pediste ayuda a los dioses, pusieron a Heródoto en tu camino, igual que a ti te pusieron en el mío. Sus caminos son inescrutables y solo podemos seguir sus indicaciones. Quizá tengas razón. Heródoto y yo tenemos enemigos comunes. ¿Como el Fëanor? Formaba parte de un grupo muy poderoso llamado el Culto del Cosmos, que controla la élite por medio del oráculo. ¿Controlan el oráculo? ¡Imposible! Apolo no lo permitiría. Ahora andan buscando a mi madre. He de encontrarla antes que ellos. Y creo que, ya que están, les harán daño a todos los que se les ocurren. ¡Joderles! El oráculo corrompido. Y ahora este culto. ¿Sabemos quién está al mando? No lo sé con seguridad. Podría ser. ¿Preparo? ¿Por qué? ¡Qué vida más complicada! Tiene ahora tres enemigos, y uno de ellos lucha como Atenea y caga truenos como tú. Haremos que caiga la ira de los dioses sobre ellos. ¿Siempre es tan positivo? Siempre. Por eso me cae bien. Poseidón, llévanos a Atenas. Primero hemos de ir a Andros. ¿A Andros, pues? Sabes manejarte bien de noche. Impresionante. Es un arte, amiga. Según mi padre, hay que buscar a Hécate cuando Nix se ciega. ¿Tu padre también era un hombre de mar? No, era alfarero. Pero siempre fue un hombre que veía luz en los lugares más oscuros. Entonces, ¿te pareces a tu padre? Nos pasa a todos, luce o no. Si vamos rumbo a la guerra, tendremos que hacerle algunas mejoras a mi barco. ¿A qué te refieres? A que es viejo. Puede que no esté en su mejor momento. ¿Y no me lo podrías haber dicho antes de zarpar? ¡Por Poseidón! ¿De dónde vamos a sacar los suministros? Mi padre me enseñó que el mar toma lo que necesita. Y eso vamos a hacer. ¿Tenemos la suerte? En estas aguas hay muchos piratas a los que podemos abordar. ¿Y a qué estamos esperando? ¡Vamos a cazar piratas! ¡Comandante! La batalla en la que un puñado de atenienses rechazaron la primera invasión persa. El gran Temístocles. El rey Darío de Persia. Sí. El lugar donde el gran Teseo mató al peligroso toro de Creta. Ah, esa maratón. Ah, no tenéis remedio. Leónidas era su padre. Increíble.
y provoca visiones. Quizá esté intentando guiarte o indicarte un camino. Aún hay más. Me ayuda en combate. ¿Cómo? No consigo describirlo. Es como si supiera cuál va a ser el próximo movimiento del enemigo antes de que lo haga. Fascinante. Es absolutamente extraordinario. Nos aproximamos a la isla de Angus, Casandra. ¡Sí! Aquí podremos ver la tumba de los otros cirquidones. ¡Aquiles! A mí me motiva. Aquí está. Se bebería un elixir hecho con esto. ¿Eso es una puerta? Nunca había visto nada parecido. ¿Cómo podría entrar? Me pregunto si... ¿Quién eres? ¡Sal! Dudar solo te empuja a la... A la tumba, lo sé, Mater. Tu forma física ha mejorado y sabes lo que quieres, pero no tomas decisiones. ¡Iba a hacerlo! Lo sé, pero en los momentos de duda es cuando se decide todo. Te toca. La lanza de Leónidas. Ya eres mayor. La lanza de mi padre es una carga pesada, pero podrás con ella. Algo. ¿Sí? La lanza tiene magia. Lleva a cuestas un linaje muy poderoso. Un linaje de héroes fabulosos. Y esa sangre la llevamos tú y yo. Y nuestra familia. ¿Toda ella? Piensa en Leónidas. Tenía un gran valor. Y su sacrificio fue enorme. Tú llevas esa sangre y la fortaleza que trae consigo. Podemos sentir cosas que suceden a nuestro alrededor. Es el don de nuestra familia. Pero hay quien no lo comprende. Algunos reconocen ese poder y quieren aprovecharse de él. Tratarán de arrebatárnoslo. No voy a dejarles. Lo sé. Eres una guerrera. Si seguimos avanzando, siempre avanzando, seremos intocables.
Viene una tormenta. Deberíamos empezar a avanzar ahora. Mater, no me he olvidado de ti. Existir un sitio así. ¿Cómo podría explicar esto a alguien como Marcos? Por allí hay algo brillante. Sincronizando cronicidad de la retransmisión. Contacto establecido. Deimos. La forja. Lo sabía, has pasado demasiado tiempo en el Animus. Estás muy débil. No lo comprendes. Esto confirma que Cassandra no solo poseía tecnología Isu, sino que también tenía los medios para mejorarla. Imagina lo poderosa que podría ser la lanza. Puede tratarse de un hallazgo fabuloso, lo admito. Pero ahora yo soy la doctora y voy a cuidar de ti. Ahora a descansar antes de volver con Cassandra. Como quieras, pero solo porque tengo cosas que hacer aquí fuera. Intenta despejarte. Lo último que necesitamos es que una líder de célula en pleno efecto sangrado nos ensarte con su lanza, pensando que somos tracios o hititas. Descuida, pero los tracios eran unos fiesteros. No olvides que somos un equipo. Te cubriremos hasta que termines con tu investigación. Ya lo sé. Kiyoshi aseguró ayer el loft y lo tiene vigilado. A Alana la tenemos investigando hechos históricos. Y yo estoy aquí para hablar contigo si el Animus te deja confusa. Siempre profesional. Doctora, ¿cómo te sientes ahora que estás más cerca que nunca de la vara? Creo que es muy importante, pero los templarios y los asesinos ya encontraron varas del Edén en el pasado. Si no recuerdo mal, Nikola Tesla saltó uno por los aires en Rusia. Esta vez es diferente. Si lo que vi en Egipto es cierto, esta vara no controla mentes. Controla las leyes de la física, el tiempo. Imagina reescribir las leyes del universo. La lanza que encontraste está aquí mismo y no hace nada. La lanza está ligada a un linaje. Leónidas, Cassandra y Deimos. Alexios, quiero decir. Estaban conectados muy íntimamente a ella. ¿Seguro que puedes usar la vara de Hermes? No, pero si los templarios la encuentran, no pararán hasta dar con alguien que pueda. Bueno, ¿qué te parece por ahora mi nuevo Animus? ¿Dices nuestro nuevo Animus? El equipo es de Abstergo. Pero yo calibré su vida digital. Es la variante Brahman del prototipo de la consola del Animus con funciones amplificadas. Y es ultra portátil, aunque su potencia de cálculo supere a la de la NASA y el CERN juntos. Iré a estirar las piernas. Es una pena que ya no podamos usar el gimnasio de Abstergo. La matrícula era muy cara.
Fascinante. Laila, ¿no te parece increíble que vayamos a conocer a Heródoto? No, se enrolla como las persianas. ¿Puedo hacer algo para ayudarte? Lo que estoy viendo como Cassandra encaja con tu investigación. Tuve que calibrar el Animus para usar lo que tenemos del libro como referencia. Ese libro es una obra perdida de Heródoto. Puede decirse que él inventó el concepto de historia escrita. Y hay otros personajes que también encajan. Cleón, Pericles... Yo me uní a los asesinos para poder conocer el pasado de primera mano. Muchos dirían que para hacer justicia o saltar por los tejados, pero la historia también mola. He sido una enamorada de la historia desde que mi abuelo me contaba historias del suyo en Irlanda. Era marino y aventurero. Ahora puedo continuar la tradición familiar. Me siento afortunada. La fortuna te la labras tú. ¿Por qué no dejan de repetirme eso? Ya he conocido a Heródoto, pero no sé gran cosa sobre él. Es fantástico. Sus historias se consideran el libro de texto más destacado de la Grecia clásica. Mucha gente ha consagrado su carrera a analizar sus palabras desde otra perspectiva. Verlo en su propio mundo, paseando por la polis y... Perdóname, es que es un poco mi héroe. Eres una groupie, ¿puedes? ¡Sí! Bueno, te dejo trabajar. Si necesitas cualquier cosa, avísame. El libro perdido de Heródoto. La lanza de Leónidas. Si no trabajase para los asesinos, no me lo creería. Y aún así me cuesta trabajo creerlo. Pero con un poco de suerte y mucha investigación... Hemos hecho el descubrimiento arqueológico del siglo. O lo sería si pudiese hacerlo público. Hier soir, un cambriolage a eu lieu à la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Heureusement, les dégâts au bâtiment historique sont minimes. Le secrétariat de la paroisse rapporte que les malfaiteurs sont partis en laissant derrière la cible du vol. Mi correo. El centro del universo, circa 400 AF. Las águilas están bien, pero un mono de mascota molaba más. ¿Qué tal va por ahí fuera? Bien, no se ven amenazas. Me alegra volver a trabajar contigo. Nuestras formas de trabajar son compatibles. ¿Sigues enfadado por la última intervención con Abstergo? Lo siento, no me di cuenta de lo empinadas que eran las colinas de Quebec, pero tú nos salvaste con tus reflejos de Yakuza. Perdón, ex-Yakuza. Estamos vivos y las heridas han cicatrizado. Eso es lo importante. Claro, volveré al Animus y seguiré el rastro que dejó Heródoto para encontrar la vara. Pero hay tantas posibilidades, tantas opciones. Es imposible saber cuáles son las correctas. Tú dirigías parte de la sección japonesa. ¿Qué harías? Avanzar paso a paso, observar antes de actuar. Eso o matar a todo el mundo y buscar las respuestas en sus bolsillos. Tú decides. Gracias por cubrirnos, Kiyoshi. Te dejo trabajar tranquilo. Informaré si Abstergo se deja caer. Parece del Third Echelon. O del Fourth. Una pena que nos tuviésemos que ir sin tomar unos caribús. ¡Ah! ¿Boa? ¿Seguro que quieres volver a entrar en el Animus ahora? Me da la impresión de que vas a estar un buen rato.
Estoy lista para volver con Cassandra. Muy bien. Yo te cubro las espaldas. Es más fuerte. El culto no tiene nada que hacer. El culto no es nada sin mí. Hasta los dioses me temen. Arrodíllate. ¡O muere! Heródoto se va a alegrar. Es obvio que aquí hubo alguien mucho antes que nosotros. Leónidas sabía que existía este lugar. ¡Hora de hablar! Es fácil seguir tu rastro. ¿Has venido solo? ¿Te encuentras bien? ¡Alexios! ¡Estás vivo! ¡No me toques! Venga, hermanito. Vas a tener que contármelo todo. Dime, ¿qué te ha sucedido? No tengo por qué contarte nada. No sé quién eres. Yo sí sé quién eres tú. Da igual. Tenemos cosas más importantes que discutir. Tienes razón. Como el truco que hiciste con el artefacto. No sé si lo pretendías, pero me llamó la atención. ¿Qué? El artefacto nos mostró la verdad. Somos familia y ambos salimos de Esparta con vida. Claro que mostró la verdad. Confirmó lo que siempre había sabido. Que me tiraste de esa maldita montaña. Sí, eso es lo que crees, Alexios. Tuviste que golpearte en la cabeza al caer. Me sé la historia, y no de boca de mentirosos como tú. Y no me llames Alexios. Vale. Deimos, sí que no sé quién es. Un semidios. Temido y adorado por el culto y por todo el mundo griego. ¿Y por qué obedeces al culto? ¿No me estás escuchando? ¡Son ellos quienes me obedecen a mí! Pues toma una decisión. Busquemos a nuestra mater. No me interesan las reuniones. Solo quiero saber qué crees que estás haciendo aquí. Hago lo mismo que tu culto. Buscar a Mirrina, nuestra madre. No les hace falta. Los del culto no opinan lo mismo. Ella es su próximo objetivo. Si la estuvieran buscando, sería para matarla. Aunque si no sabes dónde está, eso es que también te abandonó. ¡Qué pena! Nos abandonaron, pero hemos sobrevivido. Podemos hacer que las cosas sean como antes si la encontramos. Al culto no le interesan los sentimentalismos o la familia. Solo tener el control.
Si es cierto que van detrás de todos nosotros, diles que no encontrarán a Nicolaos. Créeme, lo he estado buscando. Si he podido dar contigo, el otro vástago perdido de Nicolaos, lo encontraré. Y cuando lo haga, deseará haber sido él quien cayó de esa montaña. Me da igual lo que pienses. Encontraré a Mirrina. Haz lo correcto. Acompáñame. ¿Qué? Podríamos encontrarla. Juntos. Podrías ayudarme. Oh. ¿Crees que la amistad es la solución? Tú y yo correteando como niños perdidos en busca de su mater. Eres muy débil. Es responsabilidad, no debilidad. No abandonaré a toda la familia solo por resentimiento. ¿Responsabilidad? No seas arrogante. El culto tiene un plan y alguien como tú no podría interrumpirlo. Sabes que perseguiré al culto. Has visto cuántos somos y de qué somos capaces. ¿Y sigues pensando que tienes alguna posibilidad? Claro. Se ve que el valor es cosa de familia, ¿no? Dices que llevamos la misma sangre. Veamos de lo que eres capaz. Al menos nos encontramos, hermano. Te he dicho que no me toques. ¡Deimos! ¡Maloca! Heródoto no se lo va a creer. Tengo que contarle lo que ha pasado. ¿Qué vale una vida sin otras mil que la respalden? Los esclavos te entienden mucho mejor cuando les cincelas las normas en la nuca. Cosmos exige saber los secretos ocultos en los corazones de los hombres. Por eso los abro en Cana. Thank you.
sido eso? Los dioses no te recibirán bien. Sigamos buscando. Quiero que aparezcas. Más le vale aparecer ya. Quizá debería volver con armas mejores. Thank you.
¿Y bien? ¿Era cierta la leyenda? ¿Ha sido sobrecogedor? ¿Qué te ha pasado? ¿Y a la lanza? Despacio, Heródoto. Mi lanza es más fuerte, puedo sentirlo. Tenías razón. Dentro había una clase de artefacto. Me mostró una visión de mí con mi madre. Entonces, esa antigua civilización es real. No tienes la menor idea del poder que posees, Cassandra, condensado en la lanza de Leónidas. Hay algo más. Deimos me siguió. El culto se ha puesto en marcha. Me lo ha confirmado. Nos quieren a nosotros, a mi familia, a Pericles. ¿Por qué decírtelo, salvo que sea una trampa? No lo sé, pero tenemos que ir a Atenas para avisar a Pericles. Y tenemos que encontrar a mi madre antes que ellos. Entonces, pongamos rumbo al Nix. Encontraremos a Pericles allí. Oh.